memoria también crecen en maldad. Fue aquí donde en días pasados Gandalf acabó con el Balrog después de días de combate. Esa terrible batalla le costó la vida, aunque permitió que el portador del anillo pudiera escapar de esos salones oscuros y terroríficos. Pero la gran ciudad subterránea de Moria sigue siendo un foso de cría para trasgos y otras criaturas infectas. Ahora es el momento de que los pueblos libres vuelvan a reclamar Moria. Y será Gimli el enano quien los lidere, pero deberán tener cuidado. Hay grietas que se abren por todas partes, y Gandalf teme que un nuevo poder maligno aceche en los antiguos salones. Bien, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, soy Prince of Thorn y estamos aquí en el tercer capítulo de la Guerra del Anillo, en el Señor de los Anillos, la conquista, con la campaña del bien. Y como ya habéis visto en el vídeo, pues somos las fuerzas del bien, una coalición de hombres y elfos. Vamos a intentar recuperar las minas de Moria. Bien, vamos a empezar jugando... No me acuerdo de esta partida muy bien, así que... Un mago mismo, que a mí me encantan los magos. ¡Rápido! ¡A la tumba de Balin! ¡A la tumba de Balin! ¡Gimli nos espera allí para que nos reagrupemos! Vale, va. Vamos. Vamos. Por ellos. No hay brisas agradables orcos, en estos oscuros salones. Ostras, percibo que aquí aún hay un mal. No. Venga, venga. Oh. Ah, muy bien, excelente. Bien, sigamos avanzando. Tú, fea, apártate de mi camino. Abríos paso orcos hasta la tumba de Balin. Nos reagruparemos allí. Debéis apresuraros más. Hala. Que no se diga vamos, que vamos, tengo vamos. Que esperar a un elfo. Debemos reunir fuerzas en la tumba de Balin. Gimli nos espera allí. Vale, vale, ya estamos, tranquilidad, tranquilidad. La tumba de Balin. Estamos rodeados. Hola, no hay salida. Debemos defender la tumba. Van a entrar. Mantener las posiciones. Aquí les esperamos. Han derribado las puertas. Venga, venga, venga. No, de las cavernas. Control. No pasa nada. Ahora nos encargaremos de él. Bola de fuego. ¿Pero? Ah, mira, podemos jugar con Gimli. Venga, sí, vamos a jugar con Gimli. Un enano enfadado es un enemigo letal. A veréis. Mira. Por detrás. Oh, sí. Oh, sí. ¡Aguantad! Oh, sí. ¡Llegan desde las escaleras! Vienen también por allá. Tenemos que contenerlos aquí. La tumba de Balin no caerá. Vamos, Gimli. ¡Troll, tío! ¿Dónde has ido este? ¡Oh! Joder, qué fácil, ¿no? Debemos defender la tumba. Tú, ande vas tú, mitrafilla. Nunca te metas contra un enano cabreado. Venga. Bien, lo estamos conteniendo bastante bien. Todos son soldados, así que no tenemos problemas con estos. A mí me pica más ya si vienen capitanes y soldados y guerreros orcos, no sé qué más. Los guerreros en general no me gusta combatirlos. Bien, hemos defendido la tumba de Balin. Bien, estupendo. Siguen viniendo orcos aquí. Vale, sigamos. Hay que ir por la fuerza. Ah, se están disparando. No pasa nada. Me encanta, mira, cambio. Y muerto. Arquero. ¡Asqueros orcos! Venga, vamos a seguir. Sigamos avanzando. Hay muchos orcos. Pero somos Gimli. Podemos matarlos a todos. Ojo con no caernos, que si nos caemos aquí, la hemos perdido. Bien, vamos a seguir. Una barricada. Abajo. Oh, nos disparan. Vamos. Venga, joder.
Los trolls vienen de esa jaula. Hay que asegurarla. Vamos a intentar cargarlos cuando antes. Usa la palanca para sellar su jaula. Hay que acabar con los arqueros. ¿Qué haces? Venga, muévete, tío. No. ¡Ah! Tío, ¡oh! ¿Qué ha pasado ahí? No, ¿qué ha pasado? No, vamos a ir con el explorador. Vamos, joder, estos arqueros ahí no están haciendo un daño. ¡Ay, ay, ay, ay! Con la espada, espada. ¡No, ¡oh, tío! Joder. Esto es surrealista esto. A ver, no, vamos a pasar de los trolls y vamos a cerrar directamente. Vamos a cerrar directamente la jaula porque es que si no van a seguir saliendo. Ahora. Vamos. Tira la palanca. Estupendo. Y encima ganamos una vida. No nos amenazarán más. Hay que capturar el puente de Hazard-Dûm. Seguiremos avanzando desde él. Hay que cargarse estos trolls, ya que son los únicos que quedan fuera, vamos a cargarlos. Vamos a pillar un guerrero. No, un mago, me gustan más los magos. No podemos avanzar. Ay, malo, que viene si no por aquí, controlamos chaval. El puente. Matad a esos trolls, tío. Matad a los trolls. Ah, tío, pues le he dado, nano. Venga. Rayo, matadlo. Matad a ese troll. Tío, estamos aquí todos. Muérete ya, tío. Muere. Desgraciado. Muy bien. Muere. Vale. Avanzamos. Mira, Matrix. Puto juego. Ya está. Muy bien. Hemos matado a los trolls. Sigamos avanzando. Al puente de Hazard-Dûm. Corred. Uf, cuánto arco, ¿no? ¡No puedes pasar! Lo siento, tenía que hacerlo. Juego. Para vosotros, tetes. A ver. Oye. Hay un guerrero aquí que lo sigue. Ahí está. ¡Adelante, rápido! ¡El puente debe ser nuestro! ¡No! ¡Ah! Me ha matado. Lástima. Bien, vamos a coger otra vez al mago. Me encantan los magos. Bien, vamos a seguir. Otra vez, a la carga. Nos quedan 4 vidas, podemos conseguirlo. Vamos. ¡Movimiento! Muere. Es que los orcos vienen de todos los lados. Vamos, saltamos de aquí. Fuera. No seres inmundos. Hay que hacerse con el puente de Hazard-Dûm. Oh. Tío, no tira la bola de fuego, macho. ¿Qué me haces esto? Amigo mío, no podéis pasar. Tío. Vale. Bien. Vamos. Que venga. Ah, ibas de listo, amigo. Ibas de listo. Ah, pues no, oye, pues no. Tú estás muerto. No tenemos más. La retaguardia la tenemos bien cubierta. Bien, vamos a conquistar esta posición. Excelente. Bien, sigamos avanzando. ¿Dónde vas tú? Venga. No os paréis, amigos. Nos espera en la primera cámara. ¡No os paréis! Hay muchos orcos, pero podemos con ellos. ¡Fuera! Bueno, sigamos. Vamos. Seguidme. Escaleras arriba. Sustos. Me para ahí.
Vale, vale, vale. Vamos a ver qué encontramos aquí. Este es el punto de partida. Mala vuelta hemos pegado. Caray. Aquí no... No pasa Debemos nada. Debemos apresurarnos vale. a ir aquí, con vamos. Gandalf. La vamos, primera vamos. Cámara es nuestra. Mira, Gandalf. Bien hecho. Os habéis enfrentado a la oscuridad de Moria y habéis vuelto con vida. Por supuesto, hombre. La criatura de las profundidades vuelve a la vida. Debemos resistir al Balrog. El Balrog. Si Mala no, chata. Nos matará a todos. Acción. Bien, bien, bien. Vamos a jugar con Gandalf. Resistid ante esta marea creciente. Pues, otro explorador, como me maten a Gandalf, me va a hacer... ¡Ah! ¡No, no, no, no! Cúrate, cúrate, Gandalf. Cúrate, amigo. Cúrate. Vamos a centrarnos principalmente en el Balrog. El principal enemigo ahora. ¡Bola de fuego! ¡No puedes pasar! ¡Va! ¡Estás a punto de morir! ¡No puedes pasar! ¡Sí! ¡Toma! ¡No, tío! Tío, mira lo que le queda de vida, tío. No puede ser. En fin. Aquí las espadas ya no sirven. Pues vamos a coger un guerrero. Muere, 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 tío. Muere, Balrog, muere. Bien, sí, el Balrog ha sido derrotado. Bien, sí, sí, vamos. Joder, vamos. Excelente. Bien. Victoria, victoria para los hombres, los elfos y los enanos. Bien, Moria es nuestra. Por fin ha caído el Balrog de Mordor. Ha sido devuelto a los pozos sin fondo de Moria. El hogar ancestral de los enanos ha sido recuperado. Y las criaturas que lo infestaban huyen ante nuestra ira. Pero los liberadores de Moria no se atreven a retrasarse, porque el señor oscuro Sauron ha lanzado a sus ejércitos contra el mundo, y todos los pueblos libres deben apresurarse a defenderse. Bien, pues muy interesante. Vamos a terminar aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Se despide Prince of Dorne y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta la próxima!